Les doy la bienvenida al canal educativo y a esta propuesta donde haremos un acercamiento al arte de la melodía, el ritmo y la armonía. Un espacio donde la música se interpreta magistralmente. Hoy estaremos hablando del laúd, instrumento líder en la música campesina. De su historia y de los géneros en que ha incursionado, nos habla esta clase magistral que nos entrega la casa discográfica y editora musical Producciones Colibrí del Instituto Cubano de la Música. Thank you.
laúd típico cubano es un cordófono que se utiliza en la música folclórica, especialmente en la música campesina. Es el instrumento líder de la música campesina, por su importancia melódica y armónica que tiene en esa música. Se utiliza especialmente en la región occidental y central de Cuba, que es donde se hace música campesina, cuando digo música campesina, del género específico de la décima, de acompañamiento de la décima y las distintas tonadas que existen. Se toca de forma, como decimos los guajiros, noteando. Nunca se hizo a acompañamiento de acordes. Bueno, ya en estos momentos se ponen acordes también, porque es un instrumento que es muy completo. Antiguamente se tocaba muy, muy específico de las notas, noteando, muy melódico. Y aquí se puede tumbar también como un 3, aquí se puede hacer tumbado de piano. Es un instrumento que es muy completo. Camina pa' los chapeos.
Es un instrumento improvisatorio totalmente. Su función es improvisatoria. Y es un instrumento que es bellísimo. Se puede hacer todo tipo de música en este instrumento. Es un instrumento que cabe en cualquier agrupación, tanto melódico como armónico. Cabe en un trío, cabe en un cuarteto, cabe en una orquesta, cabe haciendo música culta, haciendo muchos instrumentales. Y hemos comprobado que sí puede colocarse en esos estilos de música, no solo en el punto. Bienvenido, maestro, un placer tenerle aquí. Muchas gracias por la invitación. Barbarito Torres toca el laúd con una visión moderna que le distingue magistralmente. Y de eso hoy seremos testigos. Bueno, el laúd, como todo el mundo sabe, es el instrumento líder de la música campesina en este país. Yo lo único que he hecho es tratar de crear un estilo incorporando elementos del jazz, del rock, hacer fusiones, incluyendo el punto campesino. Yo pongo acordes, traté de buscar los acordes, cómo se llamaban, y trato de poner mis 13, mis novenas, claro. Mis escalas por tonos completos. Y es la colaboración que he hecho con el instrumento, ¿no? Y yo siempre he dicho, de que el instrumento tú lo puedes encasillar en un tipo de música. El instrumentista es el que no se puede encasillar. El instrumentista tiene que ser capaz de hacer otras cosas. Y he tenido la suerte también de que me han llamado a algunos proyectos que no han tenido que ver nada con la música campesina. Sí. Como de la Nueva Trova, estuve trabajando unos años en Manguaré. Por ejemplo, llevo como 22 años trabajando en una orquesta grande, Buenavista Social Club. ¿Cómo no? He hecho cosas a cuarteto, he hecho cosas con piano. He trabajado con muchos pianistas, los mejores pianistas de este país. He tenido la suerte de trabajar con ellos, con Chucho, con Peruchín, Emilio Morales, me faltan todavía, ¿no? Me faltan, sí, gente todavía. Rolando Luna, Rolandito, Roberto Fonseca, he grabado recientemente grabé un disco ahora con Falconcito. Me faltan muchos pianistas, trabajé con Rubén González. No, tremendo placer toda, sí, esa gente. Y entonces, siempre me he detenido a oír los pianistas. Por ejemplo, el laúd. En el Buenavista, una orquesta, tú dices, ¿qué hará el laúd ahí? Yo me he dedicado a hacer un trabajo ahí. El laúd es el teclado. Es el teclado, ¿cómo sí? No. Y me coloco entre el bajo y el piano a hacer cositas ahí. Y me ha dado muy, muy bien resultado. Thank you.
por suerte muchos jóvenes que están incursionando en este instrumento, que es un instrumento que no va a morir. Este instrumento que te metes en el mundo de él, te enamoras de él. Y no te vas a arrepentir nunca de tocarlo cuando lo toques. Valle plateado de luna, sendero de mis amores. Se canta guajiro. Ofrendarle a las flores el canto de mi montuna. Es mi vivir una linda guajirita, la cosita más bonita, trigueña. Reina en mi bohío, donde la quietud del río se ensueña. Y al brotar la aurora, sus lindos colores matizan de encanto mi nido de amores. Al despertar mi linda guajirita, doy un beso en su boquita, que adoro. De nuevo el sol me recuerda que ya un día, en su plena lozanía,
reclama. Luego se ve a lo lejos del bohío una varita blanca que me dice adiós. Doy un beso en su boquita que adoro. De nuevo el sol me recuerda que ya un día en su plena lozanía reclama. Luego se ve a lo lejos del bohío marita blanca que me dice adiós, adiós. Enamorado y seguro de que la música no deja espacio al arrepentimiento, me despido. Nosotros nos veremos la próxima semana para seguir conversando, escuchando, disfrutando todo lo que magistralmente nos ofrece la música cubana.